comunicarles que a partir de este domingo 30 de agosto, Bolívar Kids tiene un nuevo horario, que es a partir de las 9:45 de la mañana. Así que vamos a pedirles por favor de que puedan conectar a todos los niños, a los sobrinos, a todos los que están en casa. Vamos a tener manualidad, canciones y sobre todo la palabra del Señor. Así que no se olviden, por favor, de nuestro nuevo horario, 9:45 de la mañana. Vamos a esperar a todos nuestros niños. ¡Bendiciones! Somos el pueblo de Dios. La Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos. Comenzamos a las 9:45 de la mañana con el servicio infantil, 10:30 servicio general y a las 19 horas el estudio bíblico. Todos nuestros servicios dominicales se emiten vía Facebook y YouTube. Somos el pueblo. También te invitamos a nuestras reuniones vía Zoom los días jueves. Iniciamos a las 17 horas con la reunión de oración y a las 19 horas la escuela de líderes. Y su espíritu, el departamento quechua de nuestra iglesia también te invita a sus reuniones vía Zoom. Domingos, culto general en quechua a las 15 horas y escuela de líderes a las 20. Viernes, reunión femenil a las 15 y sábado, reunión juvenil a las 20 horas. La Iglesia Bolívar te invita a sus clases vía Zoom en los siguientes horarios. Clase Benjamín, martes a las 18:30. Clase Judá, los viernes a las 19 horas. Y clase Bernabé, los sábados a las 20 horas. No nos podemos callar. Si tienes hijos de 10 a 12 años de edad, los invitamos a la clase de preadolescentes vía Zoom todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Una vez más, somos ese pueblo de Dios escogido. Somos el pueblo de Dios. La prejuvenil de la Iglesia Bolívar invita a sus reuniones mediante Zoom todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. La SOCIE también se reúne vía Zoom en los siguientes horarios: miércoles y viernes a las 19 horas, sábados 19 horas y domingos a las 9 de la mañana. Somos el pueblo de Dios. El grupo Kairos te invita a su espacio de entrevistas Hablemos de en Facebook Live, cada viernes a las 20 horas. Y también te invitamos a las reuniones en Zoom los días lunes a las 20 horas. La Sociedad Femenil también te invita a sus reuniones vía Zoom todos los martes a las 15 horas. El Grupo Hombres de Valor te invita a sus reuniones en Zoom de manera quincenal los días lunes a las 19 horas. El Club OANSA de nuestra iglesia anima a los padres de familia a seguir trabajando de manera virtual, manteniendo contacto con los líderes o con nuestras hermanas Nancy de Tambo o Castulia Vargas. Si quieres volver a escuchar las prédicas, búscanos en Spotify como Iglesia Bolívar. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @iglesiabolívar. Thank you.
El estudio bíblico de esta noche lleva por título ¿Por qué debo amar a la gente que me odia?, que es parte de la serie El Sermón del Monte en tiempos de COVID. La lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, desde el versículo 38 hasta el 48. La palabra del Señor dice así: el amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor bendiga su palabra leída en esta noche. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios guarde sus vidas. Nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. La serie El Sermón del Monte en tiempos de COVID. Hoy hablaremos acerca de el amor a los enemigos, basado en el pasaje de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 48. Y como título hemos colocado ¿por qué debo amar a la gente que me odia? Le pido por favor que incline su rostro y oremos. Amado Dios, Señor, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. Hoy, domingo por la noche, empezando una semana, te rogamos, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida que nos das. Queremos honrarte y glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amado hermano, ¿por qué debo amar a la gente que me odia? Bueno, hablando de deber, todos sabemos de que si hacemos nuestros deberes, nos guste o no, vamos a tener alguna recompensa. Por ejemplo, cuando nosotros éramos niños, en casa nos mandaban a hacer deberes. ¿Cómo cuáles? Barrer, tender nuestra cama, ordenar nuestra habitación, lavar platos. O, quién sabe, tal vez hasta cocinar. Y sabe, cuando usted hacía los deberes, pues su familia, su mamá, su papá, en muchos casos se los agradecía y en otros decían, es tu obligación. Pero ¿saben qué? No había opción de decir, no quiero. Esa no es una opción. Tenías que cumplir con tus deberes. Sabe, en la vida cristiana también hay deberes que nosotros debemos hacer. Puede ser que no nos gusten o no estemos de acuerdo, pero si los hacemos, tendremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Es así, de esta manera, que como hijos de nuestro Señor, necesitamos realizar varias cosas en nuestra vida. Y este pasaje de Mateo 5, 38 al 48, nos dice que todos los creyentes debemos amar a la gente que nos odia, debemos amar a la gente que son nuestros enemigos. Y este es el tema central de este pasaje. Así que yo le pido por favor que preste atención unos minutos y veamos lo que Dios tiene que decir a su vida y a mi vida. Primeramente, número uno, debemos amar a la gente que nos odia porque Jesús, nuestro maestro, nos lo ordena. Él nos está instruyendo y nos dice que debemos hacerlo. El pasaje 38, versículo 38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. El versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, el Señor Jesús está citando esta ley del talión, el ojo por ojo, ¿no? Y el diente por diente, muy conocido por todos. En el Antiguo Testamento hay escrituras como por ejemplo Éxodo 21, Levítico 24, Deuteronomio 19, donde manifiestan esto. Permítame leer lo que dice Levítico 24, 19 y 20. El que causara lesión en su prójimo, según hizo, así lo sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Bueno,
Esta ley del talión, del toma y daca, es una ley muy antigua. Es una ley tan antigua que remonta a más o menos unos 2200 años antes de Cristo. El código de Hammurabi, uno de los reyes de los caldeos, de los babilónicos, ya tenían esto escrito. Y sabe que, déjeme decirle que esta es una ley que en realidad muestra compasión. Y le voy a decir por qué. Primero, porque no permitía que la persona que había sido dañada vaya y tome venganza en mano propia. Un juez tenía que hacerse cargo de esta situación, ¿no? No podían hacer de que la persona vaya con toda su furia y saña y lastime a la persona, pues que le había hecho daño. Un juez era el árbitro que hacía cumplir justamente esta ley del talión. Como segundo, evitaba que el que se quería vengar, pues dañe más allá de lo que era permitido. Como estas eran clanes familiares, eran tribales, cuando a veces pasaba alguna lucha, alguna pelea entre dos personas, los que querían vengarse podían ir y al que había hecho daño, pues podían matarlo, matar a su familia, matar a sus hijos, a su esposa, a sus padres. Y la venganza realmente pues daba rienda suelta a todo lo que era un revanchismo, ¿no? Y no tenía escrúpulos y podían matar a todos. Entonces esta ley prohibía eso y decía, no, solamente el que te hizo daño, entonces te sacó un diente, sácale un diente a él, ¿no? Entonces, no a los demás, no a su papá, no tiene nada que ver, no a sus hijos, no, solamente a esa persona. Por lo tanto, limitaba en ese sentido esta parte, ¿no? Pero, amados hermanos, sin duda vemos en el versículo 43, como lo hemos visto, ¿no? Que oísteis que fue dicho, Jesús está citando esto, diciendo de que esto es lo que se decía, esto es lo que había antes. Pero por si acaso, en el Antiguo Testamento también están las ordenanzas donde nosotros debemos amar a nuestros enemigos. En Levítico 19:18, por ejemplo, dice de la siguiente manera: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! Entonces, ¿qué debo hacer? No debo cobrar venganza. Por eso, amados hermanos, en el 43, cuando dice amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, está citando esta parte de la Escritura. Pero ojo, aquí hay algo que está aumentado y los fariseos lo habían hecho. Los fariseos habían pervertido la Escritura y ellos habían deducido al interpretar justamente estos pasajes diciendo de que Dios me manda a que ame a mi prójimo, a mi próximo, a mi cercano, que es lo que quiere decir prójimo. Pero deduzco entonces que debo odiar a mi enemigo. Eso no estaba escrito, pero ellos lo aumentaron. Por eso Jesús cita esto y dice, ustedes han oído, ustedes han escuchado, ustedes saben que debes amar a tu prójimo. Pero debes aborrecer a tu enemigo, ¿no? Ellos a quienes aborrecían, pues a los romanos, aborrecían a los publicanos, aborrecían a los adúlteros, a las adúlteras y a todos los pecadores, a los enfermos, a los leprosos. Ellos no tenían piedad de ninguna de estas personas. Todo aquel que políticamente no pensara como ellos, lo odiaban. Entonces, nos damos cuenta de que el Señor nos dice acá que debemos amar a estas personas. ¿Por qué lo ordena? Versículo 44, pero yo os digo, ¿no? Lo dice claramente, yo lo digo. Y por si acaso, queda claro que en el Antiguo Testamento el Señor tenía esta misericordia para estas personas. En Proverbios 25, por ejemplo, nos dice el pasaje 25:21. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Cosas que ya habían mandamientos de poder amar a nuestros enemigos o, como dice acá, a los que nos aborrecían. 24:29 también dice así: no digas como me hizo, así le haré.
daré el pago al hombre según su obra. ¿Qué dice la palabra? No digas eso. Deja en el Señor. El Señor pues tomará venganza. El Señor, a nadie puede burlar al Señor. Todo lo que el hombre siembra, pues eso va a cosechar. Pero tu misión, ¿cuál es? ¿Cuál es tu deber como hijo de Dios, como creyente? ¿No? El Señor nos ordena y nos pide que debemos amar a estas personas. Versículo 44, pero yo os digo. Versículo 39, pero yo os digo. Es una orden del Señor mismo. Y Él dice, ama a tu enemigo, ¿no? Todo aquel que dice que es hijo de Dios debe hacerlo. Porque el Señor nos está mandando. Si tú has estado en el cuartel, sabes que las instrucciones militares se cumplen. No se cuestionan. Si te dicen algo muy ilógico que parezca, debes hacerlo. No hay que cuestionar. Y en este momento, con esa orden, con esa voz del Señor, está diciendo, yo os digo, yo te ordeno, ¿no? Ama a vuestro enemigo. Versículo 44. Ama a vuestro enemigo, ¿no? Esto es lo que nos está diciendo. Son unas palabras muy desafiantes del Señor para este tiempo. Hoy que estamos en tiempo electoral y todo eso, qué difícil, pero así es, así nos dice el Señor. Debemos amar a nuestros enemigos, a las personas que nos cuesta amar, que son difíciles de amar, ¿no? Hay una ilustración, por ejemplo, de este pasaje, que se encuentra en Marcos 5:24. La historia de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. El capítulo 3 menciona de que los fariseos se habían juntado con los herodianos para destruir, utiliza esa palabra Marcos, destruir a Jesús, porque estaban cansados de él. Y en el capítulo 3 también menciona de que Jesús echaba fuera demonios por el príncipe Belcebú, o sea que él también estaba endemoniado. Estaban calumniándolo. Le estaban levantando en falso. Estaban difamándolo. Y Jesús se retiró. No hizo más, se retiró. Pero ¿saben qué? Cuando él volvió después de haber hecho otros milagros, cuando volvió a Capernaum, Jairo fue donde él. Se arrodilló y le dijo, por favor, mi hija está enferma. ¿Puedes ir a sanarla? Sé que tú lo puedes hacer. El Señor Jesús, ¿cuál fue su reacción? ¿Qué debía haber hecho? ¡Ey, tú me has difamado! ¿Cómo piensas pedir ayuda? ¡Ey, tú me has echado de la sinagoga! ¡Ey, sé que estás confabulando contra mí! ¡Quieres destruirme! ¡Quieres matarme! ¿Y estás buscando que yo te ayude? ¡Estás loco! ¡Yo no lo voy a hacer! Esa sería una respuesta muy normal y natural de todos nosotros. Pero ¿saben? Nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, no lo hizo. Él tuvo mucho amor por esta persona y fue y resucitó a su hija, pues ya había muerto. Pero tanto amor mostró el Señor con esta persona que le estaba buscando, que necesitaba de él. Y nuestro Señor lo hizo. Miren, como una aplicación, nuestro amado Maestro, nuestro Señor Jesús, nos ordena amar a nuestro prójimo, pero también nos ordena que debemos amar a nuestro enemigo. Aquella persona que es difícil realmente de amar. Yo sé que hoy, por ejemplo, hay gente que dice, yo no tolero a alguien en mi trabajo, se burlan de mí, me molestan, me maltratan, en mi casa, en mi hogar, ¿no? Tengo problemas con los vecinos, problemas con mis familiares, con el suegro, con mis cuñados, en fin, o sea, ¿cuántas cosas no pasan, no? No tolero a tal persona por la música que ponen. No tolero a tal persona por la forma en que habla. Su lenguaje es muy soez, muy vulgar. Es muy ordinario. No me gusta. No lo tolero. Pero la palabra del Señor nos habla de que no debemos presentar excusas, sino obedecer. Obedezca la orden de Dios. Obedezca la orden de su Maestro, que nos dice, amad a vuestros enemigos. Punto número 2, debemos amar a la gente que nos odia, porque así mostraremos que somos hijos de Dios. Es la manera de mostrar el amor a otras personas, y así voy a poder decir que soy hijo de Dios y soy hija de Dios. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Qué es lo que me está pidiendo aquí entonces el Señor? ¿No? Básicamente me dice que yo debo bendecir. Debo amar, debo orar
¿Por quiénes, no? Debo desear el bien, por el que me ultraja, por el que me persigue, por el que me aborrece, ¿no? Y por mi enemigo, por el que me maldice. Por todas esas personas yo debo hacer esto. ¿Es coherente eso? ¿Usted lo haría? Pues el Señor lo ha mandado. Y Él está diciendo algo más. Si no lo haces, no eres mi hijo. Duro, ¿no? Pero es así. Si no amamos a nuestros enemigos, no somos sus hijos. No somos sus hijas. Porque lo dice en el versículo 44. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Claro, el Señor no nos manda cosas imposibles de hacer. Y mire, la palabra amar tiene tres implicancias en griego. Primero, filios, que es un amor filial, un amor de familia. Amamos a nuestros padres, amamos a nuestros hijos, a los abuelitos, los amamos. Es un tipo de amor. El amor eros describe el amor entre un hombre y una mujer, es algo de pasión y conlleva el amor sexual. Y está el amor ágape, este amor que indica una benevolencia inconquistable, una buena voluntad invencible, es un amor incondicional, un te amo a pesar de, te amo a pesar de que me trates mal, te amo a pesar de que no me caes, yo te amo. Ese es el amor con el que nos pide que amemos a nuestros enemigos. No le está diciendo que lo ame a su enemigo con un amor filial, no le pide que lo ame con un amor eros, le pide que lo ame con un amor incondicional, con el ágape, con ese amor que el Señor nos ama. ¿Por qué? Porque Dios hace llover sobre buenos y malos. Por lo tanto, si yo debo amar a esta gente, porque así voy a mostrar que soy hijo de Dios. Porque mi Padre da bendiciones para todos. Cuando el sol sale, el impío puede estar haciendo el cumpleaños de su hijo en pleno sol, lindo, bonito, con piscina y todo. Y él lo va a disfrutar. Él no va a dar gracias a Dios. Pero el Señor ha dado esas bendiciones para todos. Cuando hace llover, la gente mala, la gente que está buscando su vida y destruirlo, pueden estar disfrutando de esa lluvia porque dicen que sus cosechas pues van a tener fructífera alimentación y van a estar muy bien. Pero entonces el Señor se está equivocando. Debería hacer llover solamente en mi campo, debería solamente hacer salir el sol en mi casa y no en la de los demás. ¿Te das cuenta? El Señor te está hablando y te está diciendo, si eres realmente mi hijo, obedece. Yo amo a estas personas y quiero que se arrepienten y lleguen a conocerme. ¿Recuerdan que en el capítulo 7 de Mateo nos habla sobre no juzgar? Porque si juzgamos con un juicio severo y lapidario sobre las personas, no vamos a poderles ayudar, aunque quisiéramos. Vamos a quererles sacar la paja de su ojo, pero no vamos a poder hacerlo. Ya los hemos condenado. Y para ellos, como que el Evangelio no va a llegar. Y no es algo muchas veces sincero lo que se comparte, porque decimos, no, este no es de mi color político, este no, este es mi familiar, no. A él no. Y negamos el Evangelio. Por lo tanto, como una aplicación, el trato generoso de parte del creyente no depende si el necesitado lo merece o no. Nosotros debemos amarlos porque el Señor, nuestro Padre, también los ama y hace salir el sol para buenos y para malos. Por lo tanto, yo debo mostrar que soy su hijo y debo hacerlo también de esa forma. Sé que muchas veces nosotros nos resentimos por varias situaciones, en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en la escuela. No nos invitan a una fiesta, nuestro nombre no sale en la lista de agradecimientos. Hacen una cena y no estamos invitados. Y un montón de cosas. Y a veces nos resentimos. Pero ¿sabe qué? El hijo de Dios, la hija de Dios, no guarda rencor. La hija de Dios no busca vengarse. Ah, la próxima yo tampoco le voy a invitar. Yo la próxima tampoco voy a hacer esto. No, no actuamos así. Nuestro Padre no actúa así. Y si usted es un hijo y una hija de Dios, no puede actuar de esa forma. Nosotros no buscamos revancha, buscamos amar y lo que dijo la palabra, lo que dice la palabra del Señor, bendecir, orar, ¿no? Y bueno, amar a estas personas. Eso es lo que nosotros queremos hacer.
Número 3, debemos amar a la gente que nos odia porque nuestro Padre Celestial es perfecto. El versículo 48 dice así: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto, amado hermano, muchas veces nosotros podemos pensar que es algo que nunca me voy a equivocar, jamás voy a fallar. Pero en griego no es así. La palabra en griego es teleios. Y esta palabra está implicando en sí que si cumple el propósito con el cual ha sido creado, es teleios, es perfecto. El cordero que tenía que ser sacrificado en el Antiguo Testamento, que tenía que ofrecer por los pecados, tenía que ser perfecto. Y lo revisaba muy bien, sin defecto alguno, sin magalladuras, para que no tenga nada malo. Revisaban las orejas, las patitas, todo, entonces perfecto. Este es un cordero perfecto. O sea, ese cordero tenía un destino, porque había sido concebido para algo. Entonces es perfecto. Por lo tanto, el Señor Jesús nos insta a nosotros que también seamos perfectos. ¿A qué se refiere eso? En Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos está queriendo decir? Que nosotros tenemos un propósito, hemos sido creados con un propósito, y usted quiere ser perfecto, entonces debe caminar en las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano. Si usted lo hace, usted será perfecto. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, eso es lo que debe estar haciendo ahora. Seamos perfectos, porque nuestro Padre es perfecto. 1 Juan capítulo 4, versículo 17, dice de la siguiente manera: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿En qué? Bueno, en que debemos amarnos unos a otros. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. Amado hermano, sin duda el Señor nos va a hacer perfectos, porque hemos sido creados para algo, y es para andar en buenas obras. Y amar a nuestros enemigos es andar en buenas obras. Porque nuestro Padre Celestial es perfecto, yo también debo andar así. Ahora, si Dios es perfecto, ¿por qué yo debería hacerlo? Yo no soy, yo soy humano, yo fallo, yo hierro, yo no puedo hacerlo. Bueno, todos presentamos excusas y parece que no queremos cumplir la orden que el Señor nos manda, pero debemos hacerlo. Primero, siguiendo a Jesús y imitándolo a Él. Juan 14, 8 al 9, Felipe pregunta a Jesús, le dice: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús dice: Felipe, ¿cómo me pides que te muestre al Padre? Hace tanto tiempo estoy con ustedes, ¿no entienden que el Padre y yo somos uno? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si yo quiero ser perfecto como Dios, debo imitar a Jesús. Eso es lo que debo hacer. Debo imitarlo a Él. Debo llegar a la plenitud de Cristo. El pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, teleios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que nos está pidiendo. Debemos llegar a esa medida, a esa altura, ser como Jesús. Y Jesús amó a sus enemigos, estando en la cruz del Calvario, muriendo por usted, muriendo por mí, perdonó a sus verdugos y pronunció esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es que pudo perdonar a sus difamadores, a sus calumniadores? ¿Cómo perdonó a esas personas que lo estaban matando injustamente? Tenía ese corazón porque el Padre es perfecto, Jesús es perfecto y nos pide que nosotros, sus seguidores, seamos perfectos también. Por lo tanto, la palabra nos dice: ¿qué hago de más? Si solamente amo a los que me aman. Y ese es el versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
Por lo tanto, si vamos a decir, solo voy a amar a los que me aman, ¿qué estoy haciendo de más? No. Mi Padre es perfecto, yo debo ser perfecto, debo ser diferente. Eso cuesta y realmente es muy costoso, pero eso es seguir a Jesús, ¿no? Primera Juan 4:20 dice, nos da un mandamiento, ¿no? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No se puede hacer. Entonces somos mentirosos. Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Lo deja muy claro. Debemos amarnos como Él nos ha amado. Así que dobleguemos nuestra vida, dobleguemos nuestra voluntad a su voluntad. Y obedezcamos lo que el Señor nos dice y que Él nos dé fuerzas para poder amarlos. Como conclusión, quiero decir que en este pasaje de Mateo 5, 38 al 48, Jesús mismo nos ha mostrado que debemos amar a la gente que nos odia. ¿Por qué? Bueno, porque somos distintos, somos diferentes. Jesús los ha amado. Debemos seguir las pisadas del Maestro. Él nos los ordena y no debemos cuestionar lo que Él nos está pidiendo. O realmente podemos decir que somos sus hijos o solamente somos simpatizantes del Evangelio. Tal vez suena duro, pero realmente esto es así. Si somos solo simpatizantes, habrá mandamientos que queramos cumplir porque no son fáciles, pero otros nos serán difíciles y diremos, estos yo no los voy a hacer, ni los voy a tocar. Pero esto es algo importante, porque en este tiempo de los que está viviendo nuestro país, hay mucha gente que, por ejemplo, en la política se está polarizando demasiado y está atacando a uno u otro sector, realmente utilizando términos ofensivos, muy peyorativos, cosas que no van con un cristiano. Nosotros lo que debemos hacer es amar a estas personas, porque debemos presentarles el Evangelio. Estas personas no tienen luz, están ciegas. Pero si nosotros tenemos, debemos más bien llevarles a la luz de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si solamente los juzgamos, como dice el capítulo 7 de Mateo? No lo vamos a poder hacer. Veamos con ojos de amor a estas personas. Ellos no son nuestros enemigos. Y déjeme decirle también que si usted tiene problemas o cree que sus enemigos están en su casa, no es así. Dios lo ama a usted y quiere que ame también a su esposa, a su esposo. ¿Tienen problemas? Todos tenemos. Pero no son sus enemigos, sus hijos no lo son. Pida a Dios que le haga ver lo que Jesús pudo ver a través de esos ojos cuando estaba en la cruz y pudo perdonar a sus enemigos. Cuando Esteban fue apedreado y él también pudo perdonar a sus verdugos, ¿cómo lo hizo? Bueno, el amor de Dios, el amor del Padre estaba en él y puede estar en usted. Y déjeme decirle que si usted quiere perdonar a personas que le han hecho daño en el trabajo, en su familia, cuando era niño, cuando era joven, lo que le hicieron en el colegio y usted no está pudiendo perdonar, es porque usted no es un hijo de Dios, no es una hija de Dios. Estas promesas es solo para los hijos de Dios, para las hijas de Dios. Entregue su vida al Señor. Deje de andar ya en pecado, deje de andar en una vida que no le está dando paz. Usted lo ha buscado todo, pero no lo va a poder hacer. No puede, el ser humano no puede perdonar. Naturalmente no es algo de nosotros. Y aunque si usted lo hiciera, sabe que igual está lejos de Dios. Yo le invito a que en este momento pueda entregar su vida al Señor. Por favor, haga esta oración conmigo. Con toda sinceridad, crea de que Dios le ama. Y así como Él le va a perdonar, usted también debe aprender a perdonar a los que le han ofendido. Ore conmigo, por favor, incline su rostro. Amado Dios, te pido, Señor, en este momento, que al acercarme yo a tu presencia, me reconozco como pecador, como una persona que he estado lejos de ti, que he hecho mi vida a mi manera, no a la tuya. Hoy te reconozco como mi Salvador, que has venido a este mundo a morir por mis pecados, has sido clavado en esa cruz, has muerto y también has resucitado. Hoy te abro las puertas de mi vida, entra a mi corazón, mora en él. Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por hacerme un hijo tuyo, una hija tuya.
Y así como tú me has perdonado, ayúdame a perdonar a los que me han ofendido. Señor, no quiero cobrar revancha, no quiero tener la venganza en mis manos, sino seas tú, Señor, bendiciendo a estas personas, a los que me han hecho daño, yo los bendigo, a los que me han calumniado, Señor, también yo los bendigo. Quiero ayudarles a que te puedan encontrar a ti. Eso es lo que tú me pides, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, amigo, si tú hiciste esta oración, te pido que te contactes con nosotros a través de los teléfonos que dejamos al final. Puedes escribirnos también por estos medios y será un gusto poder contestarte y poderte ayudar a comenzar un discipulado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.